Madre mía. Objetivo Alfa. Alfa asegurado. Vamos Yo en te cubro. cabeza. Asegurando objetivo Bravo. Asegurando Charlie. ¡Lanzo Semtex! Asegurando Bravo. ¡Lanzo una Semtex! ¡Cuidado que cambio de cargador! Manos rápidas activas. ¡Va una granada! Estamos tomando Charlie. UAV enemigo activo. El enemigo está asegurando Bravo. ¡Yo te cubro! Objetivo Bravo perdido. ¡He abatido a su franco! ¡Cambio el cargador! Estamos tomando Bravo. Asegurando objetivo Charlie. Estamos perdiendo Alfa. Asegurando objetivo Bravo. El enemigo está asegurando Alfa. Objetivo Bravo asegurado. ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! UAV en posición. Reconocimiento activo. Estamos perdiendo Bravo. Objetivo Alfa perdido. Recuperad, la ventaja es nuestra. ¡Cargando! El enemigo está asegurando. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me mató! El enemigo está tomando Bravo. Atención, el UAV abandona la zona. Controlamos dos objetivos. ¡Cambiando cargador! ¡Están dando! ¡Recargando! ¡Lanzo una Semtex! ¡Lo supimos! ¡Uno menos! ¡Ay, mierda, aquí! Estamos perdiendo Charlie. El enemigo tiene Charlie. UAV enemigo en. ¡No tenemos cargador! Objetivo, darle la vuelta a esto ya. ¡Me están tiroteando! ¡Con la cambio de cargador! Estamos tomando Bravo. ¡Uy! Bravo asegurado. Objetivo Alfa asegurado. UAV dispuesto. Solicito un vuelo de reconocimiento. UAV en posición. Asegurando Charlie. UAV abierto en línea. ¿Por qué poco? Estamos perdiendo Bravo. ¡Cargando! Hemos asegurado dos objetos. ¡Lanzo Semtex! Ahora sabes lo peor de todo. Que lo que tengo que hacer es matar por la espalda. Ánimo. Así que ahora dependo totalmente o de darles la vuelta. Sí. O que por lo que sea se asusten y hagan un giro extraño.
¿Sabes una cosa que sí que me, había, me fastidió mucho, pero tampoco nunca le di importancia porque creo que, o sea, a día de hoy... Creo que tuvo su momento y su momento estuvo hasta ahí igual. El haber estado en teatro. Sí. Porque yo toda mi primaria hice teatro. Sí. Y encima era una cosa que te molaba por lo que me dijiste. Mucho. O sea, era, o sea, yo siempre soy súper miedosa, menos cuando, me, cuando tenía que actuar, ¿sabes? Era como encontrar todo mi desparpajo y súper guay. Estamos tomando a Charlie. ¡Cargando! El enemigo está asegurando Bravo. Está tomando Alfa. No, fue algo de que dejarlo me afectó bastante. Me imagino. El instituto intentó volver, pero como yo me mudé a Coruña, o sea, no, lo dejé, ¿sabes? Luego cuando empecé en el instituto iba a empezar a estudiar doblaje. Sí. Pero me desmotivó mucho. Estamos perdiendo alfa. Me desmotivó porque uno y una de los dos. Recuperado. Aquí hay múltiples enemigos. No, está guay, no sé qué. Me desmotivó totalmente, ¿sabes? Sí. Es una cosa que se quedó ahí como hobby que tuve en un momento. Un milisegundo sin cumplir porque me desmotivó totalmente. Objetivo Charlie asegurado. Guardar esas cosas nunca son tardes, ¿no? Sí, 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 pero al día de hoy no. Creo que fue una etapa y ya, ¿sabes? Tan etapa no será si, si te interesa tanto el tema de rolear que al final eres lo mismo que te pasa. Al igual que uno de los míos fue a actuar y por eso me gustaba rolear. ¡Lanzo Semtex! Los objetivos asegurados. Tienes razón. No, el rol de verdad es... Y yo las cosas de teatro me gustaba genial. Tienes que aprender las líneas, ¿sabes, no? Sí. Tengo una enemigo encima. Asegurando que el enemigo alza. Perdimos Charlie. Pero bueno. Perro bueno. Cosas que pasan. Estamos perdiendo, Bravo. ¡Ah! Un enemigo activo. ¿Qué puto rifle es ese? UAV hostil en la zona. El enemigo está asegurando. Pues he hecho una quintuple. ¿Cómo? Luego quiero ir a vivir a Rusia. El enemigo tiene. Vale. Es que allí no se han tomado las cosas. ¿Eh? Ahí por lo visto no hace falta lavar las fresas. El enemigo. ¿Cómo que no hace falta lavar las fresas? No, que no hace falta. Estamos tomando alfa. El suelo es el suelo, por los países. No, a ver, es que no sé a qué te refieres, en plan. Controlamos alfa. Los pillados del campo, los las compradas. No sé, pero puedo ver, mira. Controlamos Bravo.
Pues no sé, ahora tengo dudas. Es que lo dijeron en un vídeo y me dio curiosidad, ¿sabes? ¿No? Estamos tomando Bravo. Yo sé que en términos de higiene, para la comida son súper, ¿sabes? Sí, sí. Por eso digo, a lo mejor son las compradas. Sí, 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 son las compradas, son las compradas. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál? Que la fruta y la verdura no hace falta porque ya viene lavada. Sí. O sea, lo puedes relavar, obviamente, pero... Sí, pero que ya viene lavada. Que no es como aquí, que hazlo por si acaso. Sí. Para que no te dé un bajar chungo. Pero creo que en países así, hay, o sea, no en países hispanohablantes, lavan, suelen hacerlo bastante, lo de vender la fruta ya lavada. Sí, pero incluso la ya lavada en sitios donde ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ah, no, pero lo dije como dato, ¿sabes? Sí, 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 sí.